Hace hoy 76 días que estamos en cuarentena formales. El programa está saliendo de esta manera, digamos, dos días antes, 78, pónganle ustedes. Verdaderamente es todo un esfuerzo, pero este es un esfuerzo mínimo al lado de lo que está haciendo la sociedad. Y a eso me quería referir, y yo me quería referir puntualmente a que ese esfuerzo se complica mucho más si uno está navegando a ciegas. Y en este caso, el navegante es quien conduce el barco, y si por delante tiene un banco de niebla, lo que menos debería hacer es arriesgarse al choque. Tampoco se puede quedar parado, porque la inmovilidad va en contra, juega en contra. Entonces se da este elemento de la navegación a ciegas que nos tiene a todos muy tensos y que evidentemente puede producir en cualquier momento un accidente. Un accidente que obviamente puede tener muchísima gravedad. Ahora, ¿cómo se hace arriba de un barco para tratar de salvar este momento? Bueno, con instrumentos y además con proyecciones. Y me da la impresión que la Argentina quizás tiene en este momento instrumentos técnicos que hacen a la cuestión médica, a la cuestión sanitaria, proyecciones que un grupo de expertos sanitaristas e infectólogos están haciéndole al presidente y a los gobernantes en general, pero que le falta justamente la posibilidad de que otro grupo de gente esté proyectando el más allá. Y esto es lo que creo que hoy está complicándole la vida al presidente Fernández, que baja en su apreciación de imagen, porque todo el mundo nota que está trabajando con el día a día, bien al estilo argentino, por otra parte, y que no hay una proyección para asegurar que el viaje no se haga 100% a ciegas. ¿Qué es lo que buscaría uno? Bueno, querríamos que haya un plan de salida, y no nada como hasta el momento. Y un plan de salida incluye lo sanitario, pero también lo económico. Y sentimos que eso falta. Esto no es hablar en contra del presidente, que bastante complicación tiene sobre sus espaldas. Es, al fin y al cabo, en su carácter de gobernante, el último responsable de la situación de tantas familias que están sufriendo en este momento. Y yo entiendo y considero, y me solidarizo con el espíritu del gobernante que tiene que cargar con toda esa responsabilidad. Pero no puede estar mirando el cortísimo plazo y no preocuparse por lo que está más allá de la niebla, que es lo que le está faltando al gobierno en este momento. Dar un horizonte. Creo que en ese aspecto el líder está perdiendo no solamente imagen, sino también manejo. Así que han pasado 76 días, hay desgaste, entiendo todo. Soy una de las personas que prioriza la cuarentena para uno y para su familia. Entiendo la situación. No me he movido de mi casa. No estoy en rebelde, como tanta gente. No es rebeldía. Pero sí es, en todo caso, la posibilidad de sugerirle al presidente que mire más allá de la niebla. Porque la navegación a ciegas nos hace mal a todos y le hace mal a él también. ¿Y por qué nos hace mal a todos? Porque esto te induce a hacer un montón de especulaciones. Y vemos a los canales de televisión que están desde ayer o desde antes de ayer diciendo bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, se levanta tal cosa, podrá correr la gente de noche, todos quieren traer una primicia distinta, pueden decir cualquier cosa que nadie finalmente va a poderla corroborar, y se hacen eco de las operaciones de los gobiernos de turno, el de la ciudad, el de la provincia, el nacional, que le dicen cosas solo para llenar el espacio. Mientras tanto,
todo esto le pone ruido a la navegación. Porque arriba del barco, presidente, estamos todos los argentinos. Usted maneja, muchos acompañamos, pero muchos queremos decirle que hay que mirar más allá de la niebla. Que dos cuarentenas es mucho sin tener en la mano un plan para poner arriba de la mesa. Aunque después no lo pueda llevar a cabo, tendrá que explicar por qué motivo se han dado los desvíos. Pero no se puede no tener nada. Así que quería decir esto porque no es que estoy en un plan de generar ningún disturbio ni tampoco ninguna complicación. Al contrario. Los periodistas tendríamos que estar para acompañar, para ayudar, para difundir, no para especular. Soy muy crítico, sobre todo de la televisión que se ocupa de estas cosas, poniéndole más ruido todavía a esta navegación a ciegas que lamentablemente llevamos a cabo a los 76 días, cuando estamos a punto de cumplir dos cuarentenas.